De un juego de origen coreano, y dicen que quien lo practica hará un viaje hacia otro mundo donde al parecer los aparatos tecnológicos no funcionan. Para jugar necesitaremos un ascensor de 10 pisos y estar solos. Empezaremos subiéndonos en el piso número 1 y viajaremos hacia el piso número 4. Sin bajarte de él, pulsa ahora el botón del piso 2 y durante el descenso pulsa el piso 6. Cuando llegues vuelve a pulsar el piso 2 y después sube hasta el décimo piso. Luego ve al piso 5 y cuando se abra la puerta del ascensor pulsa el botón del piso 1. En ocasiones dicen que en este punto del juego puede montarse una mujer, a la que no debes mirar ni mediar palabra con ella bajo ningún concepto. Cuando se abra la puerta del ascensor pulsa el botón del piso 1. Si el ascensor te lleva al piso 10 es que has hecho bien el juego. La gente que lo ha hecho bien dice que cuando llegan al piso 10 están en una dimensión diferente en la que aparentemente todo es igual, pero con notables diferencias y en la que se sienten ruidos extraños, mucho frío y una sensación de peligro que no se puede explicar. Ahora puedes salir y explorar todo lo que quieras, aunque no es muy recomendable. Para volver debes ir de nuevo al ascensor y repetir la misma secuencia, solo que al final, en lugar de llevarte al piso 10, debe llevarte al piso número 1. Juego paranormal por excelencia y el más famoso es el de la tabla Ouija. De origen impreciso se sabe que ya en 1890 existía este juego. Se trata de un tablero en el que se reflejan todas las letras del abecedario, los números del 0 al 9 y las palabras sí, no, hola y adiós. El objetivo de este juego es que las personas que jueguen estén totalmente concentradas para entrar en contacto con seres del más allá, al que les realizarán preguntas y con el que mantendrán contacto mediante un puntero movible. Existen infinidad de historias y leyendas urbanas alrededor de este juego, del que además millones de personas aseguran que se trata de una puerta entre nuestro mundo y el paranormal. El juego solo puede realizarse en dos fechas concretas. Una es el día 25 de diciembre, que es el día que se celebra el nacimiento de Jesús, y la otra fecha es el Viernes Santo, el día de su muerte. Según dicen, en esos momentos el demonio aprovecha su ausencia y este puede tener dominio en la tierra. Para jugar debemos ir a un espejo y se colocan 12 velas. Luego apagamos la luz y diremos diablo 12 veces sin apartar la mirada del espejo y este se dejará ver durante 1 o 2 segundos. La hora para hacerlo es a las 3 de la madrugada, que es conocida como la hora muerta en forma de burla, ya que Jesús murió a las 3 de la tarde. Existen pocos casos de gente que conozca personas que haya jugado, pero los relatos de estos dicen que quienes lo han intentado nunca jamás vuelven a ser las mismas personas. El juego en realidad se trata de un ritual pagano que se utilizaba principalmente como castigo para aquellos que habían desobedecido las leyes de su religión. Hoy convertido en un terrorífico juego, requiere unas instrucciones bastante sencillas. Para jugar tienen que ser exactamente las 12 de la noche, ya que de otra manera no funcionará. Para ello necesitaremos una vela, una gota de su propia sangre, un trozo de papel, sal, varios fósforos y un encendedor. Si van a jugar más de una persona, cada uno deberá tener sus propios materiales. Para comenzar a jugar, escribiremos nuestro nombre completo en un papel y colocaremos encima nuestra gota de sangre. Seguidamente apague todas las luces de la casa y en la puerta principal de su casa, que debe ser de madera, coloque el papel frente a ella y ponga una vela encendida encima de este. Luego golpee la puerta 22 veces, siendo justo el último golpe en las 12:00. Después abra la puerta y apague la vela. En ese momento habrá dejado entrar al hombre de la medianoche. Vuelva a encender su vela y empiece a jugar. Únicamente con la luz de la vela deberá encontrar a este hombre dentro de su casa antes de las 3:33. Si la vela se apaga, tiene solamente 10 segundos para volver a encenderla. Si no lo consigue, cree un círculo de sal a su alrededor y quédese dentro. De lo contrario, el hombre de la medianoche le alcanzará y hará que sufra terroríficas alucinaciones hasta las 3:33, que será la hora en la que acabará el juego y este se irá. No encienda la luz durante el juego de la medianoche. No use una linterna en el juego de la medianoche. No vaya a dormir durante el juego de la medianoche. No use la sangre de otra persona en su nombre. No use un encendedor para sustituir una vela. Y definitivamente, no intente provocar al hombre de la medianoche de ninguna manera. El juego de Daruma. Daruma fue una joven japonesa real que murió en el baño.
Por lo tanto, para jugar debes tener un baño y llenarlo después de la medianoche. Luego tienes que sumergirte en el agua fría, desnudo y con las luces apagadas. Sin meter la cabeza, debes repetir tres veces Daruma ven, Daruma ven, Daruma ven. Incluso si sientes que alguien apoya su cabeza fría en tu hombro, no debes dejar de repetir la frase tres veces. Si lo has hecho bien, oirás un fuerte golpe en la puerta del baño y habrás invocado al fantasma de Daruma. Supuestamente esto es una representación de la muerte real de la joven, ya que ella resbaló, se golpeó la nuca y murió en su propio baño. Ahora debes levantarte despacio, ya que Daruma intentará que resbales para que tú también te golpees tu cráneo. Una vez fuera del baño, empezará el juego en el que Daruma te seguirá durante un día completo. Durante ese tiempo sentirás su presencia tras de ti, y al girarte rápidamente la podrás ver con el rabillo del ojo. Cuando notes que está muy cerca, debes gritar la palabra Tomare, que significa detente en chino. Para terminar el juego, justo en la medianoche tienes que sentir su presencia en el cuarto donde la invocaste y decir quita. Pero si no consigues cerrar el juego a tiempo, este espíritu te perseguirá por siempre. En Japón, sobre todo entre los mayores, este es un tema muy serio y está prohibido hablar de ello y obviamente jugarlo.